Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta, ¿no? El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar a Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. Desde 1945 a 1955, desarrolló un modelo profundamente transformador de la Argentina. El peronismo es populista y genera una democracia popular, una democracia social, una democracia con contenido, una democracia con participación y protagonismo, obviamente, del pueblo. El modelo peronista para los trabajadores significó todo. Significó la justicia social, la dignidad, el ser considerado como ciudadanos, ¿no? Con Perón existió un modelo de nación que surge de una serie de factores, de la gran crisis económica y social de la década de 1930 y de la situación internacional. El peronismo aparece de una, en gran medida, una carencia. Una carencia tanto desde el punto de vista social como una carencia desde el punto de vista de la voluntad popular. También va a surgir en medio de un vacío político creado en los años 30 por la persistencia de gobiernos conservadores que se mantuvieron en el poder gracias al fraude, a la proscripción de otros partidos y a la represión. Venía dándose las condiciones para un cambio importante a partir de 1935, cuando la crisis mundial del 30 y después la Segunda Guerra Mundial facilitan un crecimiento de la industria, dan lugar a que haya una concentración obrera como no había existido nunca en Argentina. Y ahora estamos en un proceso donde, de un modo u otro, los pueblos protagonizan. En 1930, un joven Perón integra el ala más moderada de los sectores cívico-militares que preparan el golpe contra el presidente Hipólito Yrigoyen, representada por el general Agustín P. Justo. En 1939, es enviado a Italia por el gobierno de Justo como agregado militar, en donde tiene la oportunidad de observar de cerca el modelo corporativista italiano. Ya regresado, en 1943, participa en la fundación del Grupo de Oficiales Unidos, más conocido por su sigla, GOU, formado por militares de carrera que adhieren a diversas corrientes nacionalistas y anticomunistas, y que toma el control político del país con el golpe del 4 de junio de ese año. En lo político, el pensamiento de Perón es producto de múltiples influencias, que van del nacionalismo católico al socialismo. No, el GOU fue un grupo de militares que, obviamente, ante una situación de gran crisis, generó un golpe para instaurar una idea de defensa, entre comillas, de lo nacional. Siendo uno de los jefes del GOU, él elige una dirección perdida, que es la dirección de trabajo. Es una dirección, ni siquiera es una subsecretaría. Y lo que Perón diagnostica claramente es que la Argentina está muy atrasada en leyes sociales. Entonces, desde allí, aprovechando el hecho de que es un gobierno de facto, impone una serie de medidas extraordinarias.
el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, el estatuto del peón de campo. De alguna forma anticipaban lo que va a ser luego el estado de bienestar, ¿no? En ese sentido, Perón se anticipa a lo que va a ocurrir luego, sobre todo en Europa. Desde la Dirección Nacional de Trabajo y luego la Secretaría de Trabajo, donde Perón construye el poder real, ¿no? Y va dándole forma a lo que es esa visión de un movimiento y de un espacio político que genera nada más y nada menos que el peronismo. Perón no funda un partido, funda un movimiento. Si bien Perón es la continuidad del golpe del 43, es también su transformación en otra cosa. En tanto y en cuanto Perón le da en este esquema un rol predominante a la clase trabajadora, que no estaba contemplado en el modelo del golpe militar del 43. Las medidas sociales del peronismo son las causantes fundamentales de la aparición de una oposición creciente, y los partidos políticos van a ver que Perón le está robando su base política a través de estas medidas que toma, que lo hacen popular. Porque entendamos que mejor que decir es hacer. Bueno, Perón empieza a romper esa red de intereses que siempre había mirado hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos para ver hasta dónde la Argentina tenía permiso de hacer o no alguna cosa. Es una creación de Perón la tercera posición. Se da cuenta que ese mundo dividido iba a generar a la corta o a la larga regiones que iban a querer manejarse desde su propia autodeterminación y liberación. Europa está muy debilitada, Estados Unidos, si bien ha asumido el rol de jefe del mundo, de alguna manera también ha tenido todo el desgarro de la guerra. Se trama, digamos, toda una situación muy difícil para Perón, que va a terminar en un complot. En ese complot va a participar el nuevo embajador norteamericano en Argentina, Pruitt Braden, que va a transformarse, ante la falta de liderazgo político, en el líder de la oposición, y que va a estar en el país desde mayo a septiembre de 45, cuando se va, deja, digamos, un golpe militar en marcha. Y entonces lo quita encima, lo envían a Martín García. O sea, ahí se considera que ha terminado la carrera de este hombre que había tomado esta serie de medidas. Los sectores de trabajo tuvieron miedo, muy justificado, de que salido Perón volviera la reacción y se diera marcha atrás en todas estas medidas que habíamos dado. El 17 de octubre se produce una huelga de la CGT, la marcha hacia la Plaza de Mayo, el pedido de la vuelta de Perón. Y el 17 de octubre del 45 es una de las fechas más trascendentes de la historia política argentina. Es la irrupción de un actor principal, que es el pueblo, fundamentalmente los trabajadores. Los sectores populares salen a la calle para defender a Perón, pero sobre todo para defender las conquistas que Perón le había dado. El 17 de octubre del 45, desde el balcón de la Casa de Gobierno, Perón le anuncia a la multitud la creación de un nuevo gobierno compuesto por partidarios suyos y su lanzamiento como candidato para las elecciones del año siguiente. El 24 de febrero de 1946 se impone la fórmula presidencial de Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano con el 52,40% de los votos sobre un total de 2.839.507 votantes, aventajando solamente por 280.000 votos a la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática. El peronismo obtiene casi los 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. ¡Que no haya interesados! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad! El modelo de nación del peronismo en realidad se diferencia de todos los anteriores porque expresa una realidad distinta del país, expresa una voluntad popular diferente y expresa unas ideas diferentes en relación al futuro del país.
Perón, con gran claridad, ve la potencialidad y además la necesidad indispensable de incorporar como actor fundamental a la construcción del país y a las decisiones en la Argentina al sector trabajador. Es decir, eso es un hecho revolucionario, ¿no? Porque le permite desarrollar un modelo que apunta, digamos, a la distribución equitativa del ingreso como eje fundamental de su gestión. Cuando Perón llega al gobierno, adopta las medidas dirigidas a dar participación importante a esos trabajadores que habían hecho el 17 de octubre y además a mantener una política soberana que está dada fundamentalmente por la no incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Con lo cual la estructura financiera está planificada. La nacionalización del Banco Central le permite controlar los tipos de cambio. Y entonces el gobierno consigue una traslación importante de una masa de renta agraria diferencial del campo hacia la industria. El primer plan quinquenal tiene una cantidad de propuestas de desarrollo de la industria y de los servicios, también del sector agropecuario, que de alguna manera encuadran ese proceso de crecimiento. El primer plan quinquenal fue una rápida redistribución del ingreso y un rápido desarrollo industrial. Entonces lo basó fundamentalmente sobre la industria liviana, ¿no? Esos generaban primero grandes masas de empleo y además por el valor de los productos generados y el alto consumo que tenían esos productos, generaba rápidamente un mercado interno, un aumento del consumo interno y multiplicaba el capital varias veces en un año. Se establece la retención sindical obligatoria. Es un hecho muy importante para que los sindicatos tengan poder económico. Perón hace todo lo posible porque se geste la CGT única. Es decir, todo un modelo que podríamos llamar nacional y popular, que hace eje en el crecimiento económico, en la soberanía para controlar los resortes principales de la economía que el país no controlaba hasta el 46, es el transporte, los puertos, el aparato financiero, y esto es lo que provoca un cambio sustancial en el periodo 46-55. Perón hace otra gran incorporación, y es la mujer a la vida política, porque le da los derechos políticos a la mujer. Ya tiene el derecho del voto a la mujer argentina. Lo abanderada en esta noble causa democrática es la señora María Eva Duarte de Perón, cuyo nombre se vincula así a la modernización de nuestra vida cívica. En esto siempre tuvo claro Perón la incorporación de sectores que estaban fuera del esquema de construcción y de decisiones, ¿no? Desarrolla después una políticas en todas las áreas muy coherentes y muy concretas de otorgar derechos a los niños y a los ancianos. Evita cumple un rol determinante, decisivo. Es quizás la figura que más se consustanció con el pensamiento de Perón y que más entendió el rol que tenía que cumplir. Yo no quise, no quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Se nutre también el modelo peronista de la concepción de Evita, que decía que al pobre no había que pensarlo como pobre, sino que había que pensarlo como ciudadano, ¿no? Esto implica un cambio no solo de la condición económica de los trabajadores y los excluidos, sino de la conciencia de la dignidad humana, ¿no? El modelo peronista avanza en transformaciones profundas que cambiarán para siempre el entramado político, económico y social del país. En los sectores más concentrados, la oposición al gobierno se tornará feroz e irá alejándose cada vez más de las reglas de juego de la democracia. El modelo que impulsa Perón hace eje en la idea de un Estado que interviene en todos los órdenes de la economía, controlando todos los resortes productivos del país. Y así la distribución del ingreso se hace cada vez más equitativa. A poco de llegar a las elecciones del 52, el caudal electoral del peronismo es de una magnitud inédita. Los talleres de Tafí Viejo abren la ruta decidida a la instalación de establecimientos de industria pesada.
Todo está dentro de las posibilidades de producción y capacidad de trabajo de los argentinos. Un Estado intervencionista, cuando lo hace Roosevelt, por ejemplo, y aplica el New Deal, los liberales de acá lo ven bien, porque se hace fuera del país. Cuando lo hace Perón, nacionaliza los depósitos bancarios, fija precios máximos, por ejemplo, a productos alimenticios, es una cosa horrorosa, y entonces no puede ser porque, según la versión del liberalismo clásico, cuando se dejan actuar libremente a la fuerza del mercado, la fuerza del mercado asigna los recursos correctamente, cosa que es una falsedad. El tema de las nacionalizaciones son importantes para la Argentina porque recobra un bien que es el sistema de transportes públicos. Comprar los ferrocarriles no es comprar fierro viejo, es comprar soberanía. También fue importante para el país desarrollar industrias que luego fueron destruidas también por gobiernos posteriores, ¿no? Como la industria de la aviación. El Estado interviene en el caso del peronismo hasta con la Cámara de Alquileres, que se está atentando contra la propiedad privada y la renta. Y eso no lo perdonan ni los grandes medios de comunicación, ni los intelectuales a su servicio, ni la sociedad rural tampoco. La idea de que el gobierno de Perón ha sido muy corrupto tiene que ver con el hecho de que los sectores del poder se quedaron sin una tajada que siempre les había correspondido y que ahora ya no tenían más. Y que ellos decían, bueno, nos lo robaron. Hay, por supuesto, una tensión grande con el sector agropecuario exportador, porque parte del modelo es la transferencia de recursos de ese sector hacia la industria. Claro, desde el punto de vista de la comunicación, Perón se encuentra con que todos los diarios que responden al viejo país están en contra. Entonces, frente a todo esto, Perón contó como elemento fundamental en su lucha ideológica con la radio y después decirle la expropiación de la prensa. Hoy no condicen con lo que uno llamaría una amplia democracia de medios, pero que era la única forma quizás como para poder sostener su gobierno y que no lo voltearan, ¿no? En 1949, Perón convoca elecciones para una asamblea constituyente. El amplio triunfo obtenido le permite incluir en el texto de la Constitución la posibilidad de la reelección del presidente y numerosos derechos sociales y laborales que son parte inherente de su modelo. Esta reforma, junto con la ley de voto femenino, llevan a Perón a ser reelegido en 1951 con la impactante cifra del 62,49% de los votos. Un respaldo tan contundente le permite lanzar el segundo plan quinquenal de una matriz económica más tradicional. Cuando se produce la reforma del 49, le proponen incluir en la Constitución cláusulas que impliquen el reconocimiento del origen divino del poder. Y en ese sentido, Perón es la modernidad argentina y la Iglesia lo enfrenta desde un punto de vista muy anacrónico. Y después otro error también es haber entrado en la provocación de la Iglesia, porque la Iglesia como institución es un gran partido que tiene comités en todos los últimos rincones del país. Ese choque se va agudizando y cuando por la crisis económica hay factores de poder que enfrentan decididamente el peronismo, la Iglesia les da el aglutinante, la racionalidad, el discurso. Ciertas élites habían llegado a la comprensión de que era imposible echar a Perón o bajarlo a Perón o al peronismo con los votos. Una acción mediática muy importante de los medios influyentes de aquella época. Y eso, bueno, mucha gente entendió, quizá un poco ingenuamente, que realmente Perón y el peronismo eran un peligro, digamos, y que debían ser derrocados, ¿no? Se ha producido una unión del liberalismo pro-británico o pro-yanqui, el caso del almirante Rojas, con la gente de Lonardi, que era un nacionalista clerical, ¿no? Y eso creo que fue lo que hizo posible la caída. Y cuando uno de los nuestros caerán 5 veces. El bombardeo el 16 de junio de 1955 sobre la Plaza de Mayo lo hacen aviones que tienen pintada en las alas el símbolo de Cristo vence. Y lo mismo con los tanques de septiembre del 55. En un sector del país bombardeando la plaza abierta, así, sin ningún preaviso, sin ninguna además situación de estado de guerra. Fue una irrupción
de otro mundo dentro del mundo que había conocido hasta ese momento. El 16 de septiembre del 55, un nuevo golpe de Estado encabezado por un grupo de jóvenes oficiales derroca finalmente al gobierno, y gran parte de las conquistas sociales del modelo delineado por el peronismo sufren severos retrocesos. Perón debe marchar al exilio, en el que permanecerá durante 18 años, signados por la alternancia de gobiernos militares y democráticos, la proscripción del peronismo, la persecución hacia sus partidarios, la resistencia y la lucha por la vuelta del presidente depuesto, que se concretará recién en 1973. Tras la breve presidencia de Cámpora, Perón es elegido para un tercer mandato por el 62% de los votos. Perón, que ha regresado con la esperanza de no tener que gobernar, Perón ha regresado con la idea de transformarse en un estadista americano. Y luego se le plantea el tema Cámpora, ¿no es cierto? Cámpora no hace lo que le esperaba que hiciera. Cámpora se inclina claramente hacia los sectores montoneros. En Argentina se van a crear grupos guerrilleros, y fundamentalmente bueno, los montoneros, que piensan que desde adentro el movimiento peronista es donde deben actuar y que van a plantear una revolución social que tampoco es la idea de Perón. Una ocasión en la cual Perón echó a los sectores de la juventud de la tendencia de la plaza. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Los echa con términos agresivos, no se echa, porque a mí yo me fui también, pero a mí me provocó un ataque de indignación, todavía cuando la recuerdo. Porque fue irresponsable eso, porque en la plaza, y bueno, en ese momento había gente armada en los dos grupos. Por suerte, todo este sector se fue, se produjo un blanco muy marcado, y después de la primera indignación yo tuve también tristeza, porque la jefatura de Perón era algo muy importante para nosotros. Y era doloroso pensar que a un jefe se le va a la mitad de la plaza, ¿no? Eso, Perón tampoco se merecía eso. Desarrolló todo un montón de leyes que eran revolucionarias nuevamente. Mandó al Parlamento una nueva ley de inversiones extranjeras para que, como decía él, las mangueras que sacaban la riqueza que producía el país apuntaran hacia adentro y no hacia afuera como habían apuntado durante esos 18 años. Una nueva ley de quiebra, ¿no?, para que no fueran los bancos los beneficiarios, sino se protegiera la actividad y el desarrollo económico-industrial, y una ley de contrato de trabajo que él no llegó a ver, pero él encabezó personalmente, que se terminó sancionando después de su muerte, ¿no? El conflicto interno dentro del peronismo marcó totalmente ese año escaso en el que fue presidente. Un grupo de gente que lo rodeaba, desde su propia esposa hasta el ministro López Rega, actuaron realmente como factores de provocación. El Perón del 74 es un Perón viejo, un hombre que se le ha descontrolado la interna de su movimiento, donde los sectores juveniles y los sectores sindicales dirimen su conflicto a balazos. Todo aquel que se asocia con fines ilícitos configura el delito ese. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores, el que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Los enfrentamientos políticos y armados que había en la Argentina en ese momento, con la contraposición de proyectos distintos que él ya no estaba en condiciones de sintetizar. Él había alentado a ambos sectores, pero la pretensión de él de que después de ganar las elecciones y de retornar al gobierno, él podía a voluntad decir, bueno, ahora paren. Los procesos políticos e históricos no son tan simples y tan lineales. Y esto no le permitió realmente consolidar un modelo, consolidar un proyecto. Cuando Lanusse dijo que no le daba el cuero, se equivocó en lo que dijo, pero no se equivocó en otro sentido. Para otras cosas no le daba, ya no tenía más vida.
gobierno de Perón sí fue un gobierno revolucionario. Cambió profundamente las estructuras. Pasa a un producto bruto que se reparte en partes, mitades, entre patrones y trabajadores, 50 y 50. Incluyó a un sector social en la construcción de ese modelo de país que no estaba incluido. La clase obrera, los sectores trabajadores, no tenían ningún tipo de cabida institucional en la Argentina hasta la década del 40. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Esas tres banderas resumen lo central del modelo que se consolidó a partir de 1946. Se están viviendo mucho tiempo después procesos similares a los que Perón planteó en la Argentina y que se veía que era una apuesta que trascendía a la Argentina, una apuesta para encontrar la paz y la realización de todos los pueblos del mundo, ¿no? Claro, en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. El peronismo desde 1945 a 1955 desarrolló un modelo profundamente transformador de la Argentina. El peronismo, desde el punto de vista de la voluntad popular, va a surgir en medio de un vacío político creado en los años 30 por la persistencia de gobiernos conservadores que se mantuvieron en el poder gracias al fraude, a la proscripción de otros partidos y a la represión. Venía dándose las condiciones para un cambio importante a partir de 1935, cuando la crisis mundial del 30 y después la Segunda Guerra Mundial facilitan un crecimiento de la industria, dan lugar a que haya una concentración obrera como no había existido nunca en Argentina. Y ahora estamos en un proceso donde, de un modo u otro, los pueblos protagonizan. En 1930, un joven Perón integra el ala más moderada de los sectores. Uruguay es populista y genera una democracia popular, una democracia social, una democracia con contenido, una democracia con participación y protagonismo, obviamente, del pueblo. El modelo peronista para los trabajadores significó todo. Significó la justicia social, la dignidad, el ser considerado como ciudadanos, ¿no? Con Perón existió un modelo de nación que surge de una serie de factores, de la gran crisis económica y social de la década de 1930 y de la situación internacional. El peronismo aparece de una, en gran medida, una carencia. De una carencia tanto del punto de vista social como una carencia del punto.
Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta, ¿no? El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar a Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna.